Claro, sí. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Benito Carcón. ¿Qué es lo que ofrece usted aquí en la Feria Chabranco? Para empezar, mudai, rosca, catuto, tortilla, huevo, sopa y pilla, torta, frambuesa, lana. ¿Tiene igual, lana igual? Sí. ¿Y media? ¿Usted hace los tejidos acá? Sí. ¿El valor, por ejemplo, de las medias? 2.500. Ya, eso es un valor. Sí. Vemos el mudai aquí. ¿A cuánto es la botita de mudai? El litro a 1.000. A 1.000 pesos. Sí. Tenemos. Este es. Sopaipilla. Sopaipilla. ¿A cuánto la sopaipilla? A 300 pesos la sopaipilla. A 300 pesos. Los huevos de campo que tenemos aquí. A 100 pesos los huevos. 100 pesos. Sí. ¿Y la rosquita? A 300 pesos igual. Es más, los catutos. ¿Y los catutos cuánto? A 200 igual. ¿A 200 igual? Sí. ¿Ya tenemos tortillas de rescoldo igual a cuánto? Sí. ¿Las tortillas de rescoldo? A 500. A 500 sí. pesos. Ya, señora Orbelinda, muchas gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Roxana Bando. ¿Qué es lo que ofrece usted aquí en esta feria de Chabranco? Bueno, yo vendo pay de limón. ¿Tenemos pay de limón ahí? Sí. Torta de leche. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? Brazo de reina. Brazo de reina. Roto, tortilla de rescoldo. Valores de las tortillas. ¿Y cómo ven los chalecos? Están a 600 pesos. ¿Ya? Esto 100 pesos, cosas de cuánto. ¿Ya? 300 la tajada, 500 la tajada de esto. ¿Ya? Y 500 la tajada de pay de limón. Y ahí vemos que tiene. ¿Lana igual? Sí, lana. ¿Te trabaja en tejido igual? Sí, ahí tengo. Ah, quedaste, fue esta. ¿El valor de las medias? 3.500. Ya. ¿Tu nombre? Jovita Calderón. ¿Qué es lo que ofrece usted en la feria aquí en Chabranco? Pay. ¿Pay de limón? Pay de limón. ¿Ya? Postre de cémola con leche. ¿Cémola con leche? ¿Y? ¿Vaso reina con plátano? ¿Vaso reina con plátano? Mote con huesillo. Ya, y cuéntelo el valor del mote con huesillo, el huesillo. ¿Y del brazo rey? 300. 300 del. ¿Del postre? Del postre. ¿Y? 400 del brazo rey. ¿Y qué más lo que ofrece usted acá? Torta de yogur. ¿Torta de yogur? Sí. ¿Usted trabaja todo lo que es repostería? Sí. Ya, pues gracias. Cuéntenos su nombre. Sandra Higueras Pacheco. ¿Qué es lo que ofrece usted aquí en esta feria de Chabranco? Bueno, aparte de la repostería. ¿Ya? Ponchos, tanto de lana de tienda como de lana de oveja. ¿Ya? Con teñidos naturales. ¿Qué más? A ver, le ofrecemos mermeladas. ¿Mermeladas también? Sí, mermeladas. ¿Ya? Por ejemplo, algunas, ¿cómo se dice? Cuando son exóticas. Ah, ok. Naranja, por ejemplo. Ya, pero este momento aquí no. Sí, tengo. Ah, que tiene hola, que. Hola. Ahí lo muestro alguna para que vean lo. Ya. Ese de. La de grosella que se ve. Ah, perdón, acá abajo están. Ah, ok, ya. Conserva de murta. O sea, todo tipo conserva, claro. Y mermelada en este mermelada, caso. Mermelada, sí. Así como van apareciendo las frutas, van haciendo todo lo que es claro. Exótico o en manjar su tiempo. Igual, no sé si prefieren. A ver, vamos a ver aquí. El manjar de leche. Manjar de leche. Ay, sí, ¿eh? También producido en valores. Mira, los frascos chicos, todos 2.000 pesos. ¿2.000 pesos ya? Sí, el grande 3.000. El grande 3.000. Y la miel 2.000. 2.000 pesos. Sí.
sí. ¿Algunos precios de los...? De los ponchos. Que hemos visto, por ejemplo, mira, el verdecito que está primero ahí. Ya, este, 15.000. ¿Ya? Los otros... Este tiene lana... Sí, la mayoría vale 15.000, entre 15.000 a 20. Ah, 20, ah, okay. O sea, dependiendo. Si es con lana de oveja, con diseño, ya tienen otro precio. Valor, claro, va subiendo. Va subiendo, claro. Ya, gracias. Blanco a la señorita Paola, que ha coordinado las acciones para que Futrongüe o parte del Futrongüe pueda estar presente acá. Habíamos muchos que teníamos que estar trabajando, pero bueno, también a veces hay que estar con la comunidad, ¿verdad? Futrongüe siempre ha estado llano a colaborar con todas las actividades que el municipio organice y sobre todo apoyando a las comunidades campesinas rurales de nuestra comuna. Es así como también hemos conversado con Paola. Futrongüe está organizando un gran evento folclórico cultural para febrero. Como mi tierra no hay otra igual. Entre semillas de pañuelos, entre cantos y guitarras. Entre flameas de pañuelos, entre cantos y guitarras. Va brotando el sentimiento que del alma se declara. Va brotando el sentimiento que del alma se declara.